trajo esto? Papá debió pedir ayuda arriba. Él siempre dice que el señor proveerá. Veo que también proveyó las palas. Vamos. ¡Cam! ¿Dónde está papá? No lo sé. ¡Padre! ¿Qué pasa? ¡Tus animales atravesaron el pueblo! ¡No lo atravesaron! ¡Pasaron sobre él! ¡Sí! Lo lamentamos. Mi esposo hablará con ellos. Ellos nos pisotearon. Nosotros los aplastaremos. ¡Oh, por favor! ¿Quién le teme a un tigre flaco? ¡A un león flaco! ¡Y una leona, mira! ¡No es justo! ¡Trajiste a los animales! ¡Destruiste nuestras casas, los campos, nuestras cosechas! ¿Qué cosechas? ¡No entiendo! ¿Qué hacen estos animales aquí? Vinieron al arca. ¿Ah? ¡Están locos! ¡Y los animales también! Estarán seguros cuando lleguen las lluvias. ¡Qué lluvias! ¡No ha llovido por años! ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? Ya llegará. ¡En el cielo no hay ni una nube! ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? ¡Está fría! ¡Quema como fuego! ¡Me quema! Llover, ¿cómo sabrá cuánto debe durar? Él sabrá. Lloverá 40 días y 40 noches, así que estemos listos para zarpar. Creo que elevarnos es la expresión, Noé. ¿Llevarás a alguien más a bordo, papá? Hablé con el señor y solo llevaremos a Miriam, Rod y Esther. A nadie más. ¡Excelente! Yeah!
vaya por las chicas. ¡Deprisa! ¡Vamos! Del fin. Has aprendido mucho, pero no has terminado ni una página. El diluvio no es suficientemente grande ni profundo para cubrir el mundo. Ahora ve el poder de Dios Todopoderoso. Oh,
lo que creo que es mejor para el arca. ¿Qué harás con esas criaturas? Las tiraré por la borda, querido. Me desharé de estas pequeñas y feas tarántulas, cucarachas gigantes, mosquitos, sanguijuelas. ¿Quién quiere a las sanguijuelas? El arca será mejor lugar sin ellas. No te corresponde juzgar. Nada. Es el trabajo del Señor. Él tiene un propósito para ellos. Si no, no los hubiera salvado. Son parte del esquema de la creación. No debes intervenir. Si destruimos una especie, ¿qué será de las que viven de ellas? También las destruirán. Y así todo tiene un propósito. Sabía que dirías algo así. Vale la pena salvar todo. ¿Aún esto? Un poco más, Sam. A Jafet no le gusta trabajar. Nunca hace nada y así no se preocupa de nada. Oye, Jafet, ven a ayudarnos. Anda, haz algo. Ay, esto no me gusta nada. Sí, es muy sucio. Para esto nos salvó el señor. ¿Para limpiar? Sí, tenía miedo. La puerta estaba cerrada, no podían entrar. No. No de la tormenta. ¿Dónde están las chicas? Preparando el desayuno. ¿Cómo pasarían la noche? Sam, pensé en ir a consolar a Ruth anoche. Tuve la misma idea con Miriam, pero la puerta estaba cerrada. Fue mi padre. Buenos días, Ginger. Esperaré encubierta esta noche. A tu papá no le gustaría. Si no se entera, no lo lastima. A él ni a mí nos gustaría. No. Y las zorras dormirán con las ovejas. Esperemos que no quieran chuleta fresca para cenar. Mira, lo tiernos que son unos con otros. Dios no hace otra tierra y otras personas. Si no le gusta esta. Si tuviéramos pelo como los animales en lugar de piel, no tendríamos que usar ropa. ¡Hola a todos! ¡Papá, mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ruth! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Tiene un excelente barco! ¡Sí, así es, sí!
¿Necesitan algo? ¿Ollas? ¿Sartenes? ¿Cuchillos? ¿Vestidos para las damas? Y esta semana tengo una venta especial de mi brebaje maravilloso. Ya lo conocíamos, vendedor. ¿En serio? ¡Ya lo conocíamos! Sí, compramos ollas y sartenes. Y sombreros, ¿lo recuerda? ¡Sombreros! ¡Sombreros para la familia! ¡Otro cliente que he logrado satisfacer! Sí. Entonces saben que obtienen calidad por su dinero. Mis productos les durarán toda la vida. Subiré a bordo, si lo permite, capitán. Solo para intercambiar cosas. ¡No, no, no! ¡No se vaya! ¡Vamos a bajar! Solo pruebe. Un trago y será un hombre nuevo. Tal vez dos hombres. Sabroso, ¿eh? Está hermoso. Suave. Qué bonito. Se me va a ver muy bien. ¿Es un medicamento? Seguro. Definitivo, sin duda. No hay problema. Confíe en mí. Quédese con una o dos cajas. ¿Qué quiere a cambio? No tenemos dinero. Nadie tiene. Ya no sirve. No. Eso demuestra en el estado en que vivimos estos días. El dinero perdió su valor. Es horrible, horrible. No como en antaño. El dinero definía lo que éramos. Yo era un mercader. Ahora soy un buhonero. Cambio una cosa por otra. Ah, vaya otoño. ¿Y qué cosa quiere en lugar de dinero? Comida. Agua. Toda la comida que puedan darme. El agua está salada. Comida y agua para beber. Hecho. Percy, ¿no hay nada para ti? Oh, creo que tengo algo para el amiguito, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Trajo cosas hermosas. Eso es. Buen viaje. Cuídese. Adiós. Adiós. Volveremos a verlo. Adiós. 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 Muy feliz. Te amo, Miriam. Y yo te amo, sí. Bueno, hagamos algo al respecto. No podemos. Es necesario. Estaremos en el arca mucho, mucho tiempo. ¡Ah! ¡Se besan! ¡Se besan! No, no, no la besaba, papá. Le estaba hablando muy de cerca a su boca. Tenerlos separados. ¿Es natural? ¿Natural o no? Dios puso las reglas para el viaje.
una de ellas nada de sexo. No habrá procreación entre los animales y los humanos. ¿Cómo detendremos a los animales? No será necesario. Dios ya lo hizo. Controló sus instintos. ¿Y qué hay de los nuestros? Tendremos que controlarlos nosotros. Dios nos creó, así que debe saber que esto no será fácil. Tendremos que cuidarlos. ¿Hablas de los chicos? Bueno, pero... ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de... ¿qué hay de nosotros? Pues creo que somos suficientemente maduros para controlarnos y temo que ahora es necesario. ¿Qué estás bebiendo? Un brebaje del mercader. Es muy medicinal. ¿Será un viaje largo? Muy largo. Oh, amor. Quiero que formen un círculo y pongan atención. Ya viene, Noé, ya viene. Dios nos dio ciertas reglas y debemos obedecerlas. Creí que eran tus reglas, padre. Parecen tuyas. No, son del Señor. Su padre solo nos las indicará. Al menos eso espero. ¿No son tus reglas? ¿Para qué son las reglas, padre Noé? Para proteger las niñas. Yo sé protegerme. Una de las reglas más importantes para lo que estamos aquí es que no habrá procreación hasta tocar tierra. Esa es buena. Muy importante. De otra forma, nos llenaríamos de bebés. Oh, me gustaría tener bebés en este lugar otra vez. No tenemos suficientes provisiones. Por eso el Señor Dios detuvo a los animales de hacer lo que es natural para ellos. ¿Dijiste algo, Linda? No, tú estás hablando. Lamentablemente. Ah, oh, sí, sí. ¡Ellos tienen a mi hija! ¡Es todo lo que me queda en el mundo ahora que su pobre madre murió! Además, miren el tamaño de esa cosa. ¡Con ese barco podemos dominar lo que queda del mundo! ¡Al ataque! Al capitán no le gustaría. No me importa lo que a ese tonto pedazo de basura le guste. ¡Yo lo enfrentaré! ¡Ve por el capitán! Debemos estar listos. Tal vez sean pacíficos. ¡Mátalo! ¡Tú puedes! Ha ha ha.
Siempre me han quitado lo que es mío. Esta vez pude ganar. Ataquen. Ataquen. ¡Hay que tirarlo al mar! ¿Lot? Está peor que nunca. ¿Nada más dijo que soy muy malo? Algo así. Tienes razón. Ha pasado mucho tiempo desde Sodoma y todo ha ido cuesta abajo y he disfrutado cada momento. Tomaré tu barca, Noé. ¿Por qué? Para que cuando me pregunte qué hice durante el diluvio, diga, ¡sobreviví! ¡Sí! ¡Ese es nuestro barco! ¡Sí! ¡Pertenece al pueblo! ¡Sí! ¡No lo robó! ¡Nosotros lo construimos! ¡Nosotros lo construimos! ¡Sí! ¡Lo robó! ¡Ríndete, Noé! ¡Y nadie saldrá lastimado! ¡Lo prometo! El señor no lo permitirá. Piénsalo, viejo amigo. En ese caso, esfuérzate. ¡Tomen ese barco! ¡Tenemos que vivir! ¡Fuera!
los animales. ¡Usen fuego! ¡Ahora! ¿Señor? Nosotros, señor. Nadie. Será difícil. Destruir al ser humano no ha sido nada fácil para mí. Si la humanidad era tan mala, ¿por qué no poblaste el mundo con ángeles? El problema con los ángeles es que no pueden deteriorarse y no pueden mejorar. Los humanos, por otro lado, pueden deteriorarse, sí, pero pueden mejorar, y no lo han hecho. No quiero cometer el mismo error dos veces, así que tal vez decida eliminar a todos. ¿También a nosotros? Eso temo. Señor, te he seguido con todo mi corazón y toda mi alma. Al menos perdona a Nana y a los jóvenes. Tómame a mí, señor. Siempre es todo o nada conmigo, Noé. No es justo. La vida no es justa, pero todavía no lo he decidido. Debo pensarlo con cuidado, así que no estaré disponible por algún tiempo. Eso nos deja solos. Tendrán que superar esto sin mí. Señor. ¡Señor! ¿Logras ver algo en medio de esta niebla? ¿Podríamos esquivarla? Sí, sí podríamos, si tuviéramos un timón, pero no lo tenemos, porque no lo hicimos. Odio el silencio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
las últimas semanas he pensado algo horrible. ¿Sí? Yo también. Creo que estamos navegando en círculos. ¿Cómo podemos saberlo? Todo parece igual. ¿Saben dónde estamos? Completamente perdidos y sin timón. Si solo hubiera marcas. ¿Qué tal esto? Si lo vemos de nuevo, sabremos que estamos navegando en círculos. Necesitamos un timón. Hemos navegado en círculos. Papá sabe que soy inteligente. Yo también, ¿recuerdas? Que intenté convencerte que me compraras un vestido y tú insistías que solo necesitaba el que tenía. Intento hablarte algo en serio, ¿no te molesta? Papá debería escucharme más. No escucha a nadie más que a Dios. ¿Y tú qué piensas? Tienes que hacer esto. Yo creo en compartir el trabajo. Quisiera compartir algo más. ¡Miren! ¡Miren! ¿Ves lo que me hiciste hacer? Podías haber caído. ¡Miren! ¡Allá! ¡Ahí enfrente! ¡Noé! ¡Noé! ¡Mira! ¡Llegamos a tierra! Es tan hermosa. Es el paraíso. Es algo sucio engañarnos de esa forma. Tal vez fue alguna clase de broma. Nadie se ríe. Fue un día horrible. Pensamos que habíamos llegado a tierra. Mi espalda. Es por el agua. Me duelen los huesos. A los chicos no les gustó. Debimos animarlos. ¿Animarlos con una canción y un baile? ¿Con alguna broma? ¿Por qué no? Puede ser muy gracioso. Durante la última tormenta dijiste que hacía tanto viento que hasta las rayas podían perder las hebras. Fue muy gracioso. Tus hijos no conocen bien ese aspecto tuyo. Soy el capitán. Tengo que tener un aspecto digno, eso esperan. En especial ahora que el Señor se ha apartado de nosotros. Namá. ¿Crees en el Señor? Sí. Él nos salvó. Pero a veces me pregunto, ¿para qué? ¿Tus hijos creen en Él? Eso espero.
Pero si no lo hacen, es por llevarte la contra. No contestaste mi pregunta. ¿Qué pregunta es esa? ¿En qué está pensando Dios? Dime. Si nos destruye a todos. Alguien quiere llamar nuestra atención. Ahí va, ahí. ¿Qué es? ¿Quién tiró mis botellas? Nosotros, padre. Hace semanas. Por tu necedad estamos navegando en círculos. ¡En círculos! ¡No! Hacer en un principio. Fabrico un timón. Usaré esa puerta que colocaré en este madero. Te ayudaré. Su padre no lo permitiría. No navegaremos en círculos el resto de nuestras vidas. Tienes razón. ¡Sin timón! Estoy mojado. Debería darte pena, Noé, estar jugando como un niño de 10 años. Construirán un timón desobedeciendo al Señor. Señor, ha pasado mucho tiempo desde que hablamos. No hay razón para que nos olvides. Mis hijos se rebelan contra mi autoridad y contra tu autoridad. No puedo permitirlo, pero es difícil. Entiendo por qué hablan en mi contra. No navegamos. Solo nos movemos en círculos, nos mareamos. ¿Hay algún propósito más profundo? Háblame, Señor. Di algo. Incluso si es solo a Dios. ¡Noé! Soy un soñador. ¿No lo somos todos? Por eso las personas ordinarias nos aman. Les brindamos gozo a sus vidas. A sus vidas miserables. Si levanto la nariz así, obtendré un mentón partido.
mi espalda? Todos se volvieron locos. Lo sé, tienes que ser muy inteligente para poder engañarme. Sí, como a las 12. Lo único que te queda en la cabeza es un vacío. No puedes contar hasta 20 sin necesidad de usar tus dedos. Tienes que escapar de tu mente para tener una idea. Si no me muestras respeto, tendré que desayunarte. Si te hubieras sentido del humor, estarías medio loco. Niños, nos reunimos para solucionar los problemas. A su padre le gustaría decirles algo. Pensaba en mi viejo amigo Lord. Si estuviera vivo, sería un hombre rico. Silencio. Noé, ¿qué sucede? Me siento como un loco que baila para divertirlos. ¿Qué opinas, Jafet? Nada. Por eso es divertido. No sé qué haría sin ustedes, pero no importa. Mi amor, no estás bien. ¿Qué pasa? No hagan ruido. Creo que debes descansar. Sí, descansar. Despejen la cubierta, icen la vela y leven anclas. ¡Tracé la línea! ¡Tracé la línea! ¡Pasa aquí! ¡Ni un paso más! ¡El cielo! ¡Oh! 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 ¡Sangra! ¡Sangra! ¡Gané! ¡Gané! ¡Corónenme con laureles! ¡Pongan hierba amarga en mi cabello! Yo lo cuidaré. Tendrán que dirigir el arca. Cam, eres el mayor. Estás a cargo. No los decepcionaré. Debo comandar el barco. La juventud ahora se impone. Sangre nueva. Ideas nuevas. Guíenos, señor. Estamos con usted. ¿Qué dice? Estamos detrás de usted. Llévenos a casa, capitán. No viajaremos más en círculos. Yo lo apoyo. Recuperaremos la esperanza. Estamos con usted. Usted es nuestro guía, señor. Navegaremos a casa. Nuestro capitán, nuestro líder, señor. A la orden, capitán. ¡Sí! ¡Llévenos a casa! ¡Malditos sean! ¡Eso es motín! Alucinógenos, no lo tolero. Silencio cuando les hable el capitán. Viejo loco, nadie te escucha. Cállate y muere. Tus días se fueron. Ve a comer pasto. Eres viejo. Descansa en paz. Descansa en paz.
Descansa en paz. Los veo a todos. Entiendo lo que sucede, malagradecidos. Hijos e hijas de la perdición. ¡Los maldijo! ¡Hay que echarlo por la borda! Los estoy esperando. ¡Sé que es un motín! ¡Saquen a este loco de mi barco! ¡No estoy tan loco como creen! ¡Muéstrenme lo que quieren! ¡Los haré pedazos! ¡Vamos! ¡Vamos! El señor todopoderoso solo mide 1.50 metros de altura. Es enano. Lo vi. No, ma. Pero dinos, ¿qué haces? No me llamo Naama. Soy la voluntad del señor. Hacemos lo que debemos hasta que reventemos. Mamá, necesitas descansar. Lo que necesito son dos aves con una piedra. Recuerden, no dejen salir al gato antes de que tenga piel. Gracias, Pegaso. Dos piernas no son suficientes para que una mujer mantenga el equilibrio. Ve a tu lugar. ¿Qué le hacemos? Atacarla. ¿Con qué? Tira esa maldita fruta. Hacemos lo que debemos hasta que reventemos. Suena horrible. Hacemos lo que debemos hasta que reventemos. Mamá, ¿qué haces? Hacemos lo que debemos hasta que... ¡Suelta! ¡No! ¡Salven sus vidas! ¡Llévela abajo! ¡Son unos duendes! ¡A su cama! ¡No! ¡Son duendes! Señor, nos haces falta más que nunca, pero nos dejaste solos. Necesitamos una señal. Danos una señal. ¿Cómo está, mamá? Mejor. Está demasiado cansada para hablar. Todos lo estamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos una señal. ¿Qué tal si fabricamos un timón? Soy demasiado viejo como para haber aprendido algo en los últimos meses. No intentaré detenerlos. No servirá. Hacia donde viajemos, al norte, sur, este o oeste, no habrá diferencia. No hay nada más que agua. Aquí moriremos. Fantasmas en un barco fantasma. Le pedí al señor que nos diera una señal. Ve y encuentra tierra seca. Thank you.
Señor, ¿durante cuánto tiempo nos hemos conocido? ¿Lo suficiente como para preguntarte, ¿así gobiernas al mundo? No has mostrado nada de misericordia y nos vuelves locos. Dime qué hago en esta tierra tuya. Mi silencio fue por una buena razón. Señor, ¿eres tú? Sí. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos. ¿Decidiste qué harás con nosotros? Fue una difícil decisión. Me hubiera gustado otra opción, pero ¿a quién podría preguntarle? Lo siento, Noé. Decidí limpiar todo. Y todo salió mal desde el principio, cuando Adán pecó en el paraíso. La humanidad creó un mundo sin salvación y lleno de sangre, donde el bien y el mal son iguales. El arca y todos a bordo serán tragados por las profundidades. Finalmente es algo mínimo, un camino hacia el paraíso. ¿Qué decides, Noé? ¿No pedirás misericordia? ¿No llorarás? ¿Qué haces, Noé? Noé, no soy digno de darte mis lágrimas, señor. Por eso silbo. Eso es todo. Silbas. Silbas, Noé. Tocaste mi corazón una vez más. Te perdonaré a ti y a tu mundo. Una última oportunidad. Una última oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda la misericordia que has mostrado. Y mañana te daré una señal. Envía un ave. Ya envié una. Un cuervo. Un cuervo es un ave de mal agüero. Envía una paloma. Lo intentarás de nuevo con un ave. El señor regresó a nosotros. No había notado su ausencia. Lo hizo. Por eso caímos en la locura y desesperanza. Yo todavía lo estoy. Lo estamos. Y yo no soy así. Por lo general estoy muy feliz. Eso cambiará. Confía en mí. Padre, un día me diste dos consejos. Dijiste, nunca vayas a la cama con una mujer que tiene más problemas que tú. Y nunca confíes en un hombre que dice que confíes en él. No recuerdo haber dicho eso. Pero confía en mí como yo confío en el Señor. Nama. No debería salir. Necesitaba aire fresco. ¿Cómo te sientes? Me siento mucho mejor. Bien. El señor me dijo que enviara esta paloma para ver si regresaba con una señal. Entonces no hables de ello, hazlo. ¿Tú qué opinas? No podría ser peor. ¿Qué pasa? Noé, mamá tiene razón. ¡Hágalo! ¡Vuela!
¿Volvió? ¿Volvió? ¡Ruth! ¡Madre! ¡Padre! ¡Escuchen todos! ¡Volvió! Quieta, quieta. Linda ave, linda ave. Shh, silencio. La tengo. La tengo. La tenía. ¿Por qué dejaron que escapara? Gracias. Yo la tengo. ¿La ven? Encontró tierra. Allá. Vean eso. A todos. ¿No es maravilloso que el Señor decidiera perdonarnos? No nos va a destruir. Claro que no. Lo tomas con mucha calma, como si lo hubieras sabido. Lo hice. ¿Hay algo afuera que no había antes? Sí. Hay esperanza. ¿Pero habrá tierra? Sí, la hay. La encontraremos. Eso es lo que siempre me gusta de ti. Entonces te gusto por algo. Siempre tienes mucha confianza, incluso cuando estás equivocado. Thank you.
¿Qué es eso? El señor nos salvó como dijo que lo haría. Debemos agradecerle. Vengan. No. Padre, no tenemos tiempo para eso. ¿No lo tenemos? El Señor dice, vayan y multiplíquense. Cam, ¿tienes algo que decirnos? ¿Quieren irse? No es que no los queramos, los queremos. Pero es hora de dejar el nido. Es muy natural. Thank you.
Siendo nuestros amigos. Sí, si los tratamos como amigos. Adiós, ratoncitos. No hay sacerdotes y el único hombre de Dios soy yo, así que como capitán realizaré la ceremonia de matrimonio. ¿De qué ceremonia se trata? No lo sé, es... ¿Recuerdas la que tuvimos, Noé? Fue hace algunos años, déjame pensar. Creo que recuerdo la parte más importante. Hijos e hijas se comportarán con decencia y honor. Se respetarán el uno al otro. Se amarán uno al otro en las buenas y en las malas. Lo haremos. Lo haremos. No creo que el señor se oponga. ¿Estarán bien? Sí, son jóvenes.
pensando en todo lo que sucedió, señor. Sí. Algunas cosas pueden expresarse en palabras, otras en silencio. Tal vez fui demasiado lejos. Soy uno, eterno, perfecto, pero me equivoco. No me pidas que te explique. Vi destruida a la humanidad. Sé que no es el camino. Necesito al hombre y el hombre me necesita. Nos complementamos. Así que debe haber un pacto entre nosotros, uno con el otro. No levantaré mi mano, incluso si la tierra se entrega al mal. Guardaré silencio y no la destruiré. Gracias, señor. La humanidad es capaz de destruirse sola. No necesitan ayuda de mí.